Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la papa. Compra tus monedas en IGPAUL con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Bueno, maestro, te felicito por lo de la cinta primero. No, muchas gracias. Lo de la cinta, para mí no, ¿no se ha confirmado? Vamos a ver el primer partido a ver quién la usa. Quiero imaginar, señores dirigentes, jugadores y cuerpo técnico, nadie mejor que este jugador para representarnos en la cancha. Ningún otro puede llevar la cinta de Independiente. Y si no me creen, lean los comentarios que va a dejar la gente. Vos, ¿cuándo empezaste a jugar? Juego hace mucho, desde que salió la Play 2, así que imagínate hace cuánto. El primer PES que jugué habrá sido el 2008, 2009, así que le estoy metiendo hace rato. ¿El nivel con amigos cómo viene? Bien, bien, pero a ver, ¿cuándo fue? No sé si el sábado pasado intentamos jugar los cuatro en un mismo equipo. Imagínate. ¿La cinta la llevas vos ahí? Nada. La presión, los cuatro, eran cuatro contra un rival, quedábamos mal parado atrás. Es difícil jugar. Es un desastre. Es difícil jugar. Es muy difícil jugar de cuatro, pero bueno, lo que sí, le metimos dificultad leyenda, todo y vamos. Y quedamos fuera en octavo, afuera. Y hay que jugar otra nueva y así. Me gusta este ejemplo. Manejás vocabulario de un gamer. Bueno, nivel leyenda. Sí, me gusta, juego de todo, pero el Pro Evolution siempre está ahí, ¿viste? Porque es fundamental cuando viene algún amigo o algo. Che, ¿qué hacemos? Vamos a jugar unos partidos. Nivel de amigos, Pro Evolution, se juntan con amigos. Tagliafico. ¿Pelea título? Sí. ¿Pelea descenso? No, pelea título. ¿Pelea título? Sí, con uno que siempre se hace. Nómbralo. Santiago se llama, es un amigo de la infancia. Siempre se pelean ahí las posiciones, a ver quién, viste, cuando se arman tres o cuatro partidos, uno gana dos, otro empata y estamos ahí siempre peleados. Los otros dos, nada, empezar. Pero el historial a favor tuyo. Creo que el historial a favor mío, sí. Nico, el tema de concentración, en el rojo, ¿qué juego manda? Jugaba en su momento cuando estaba el hermano del Kun, Gastón de Castillo. Se traía la valija del hermano, una valija plateada así, que seguramente alguna foto habrán visto del Kun con una valija. Habrá que chusmear algún Instagram, a ver si... Investigala porque está rarísima. Es un cuadrado así grandote que pesa un montón y es una Play portátil que viene con el joystick todo incorporado y juega mucho ahí. ¿Viene con un monitor? Con un monitor. Ah, la mierda. Es increíble. Pero desde que se fue él, no sé si se está jugando mucho, pero había chicos que jugaban, sí, jugaban bastante. Tengo acá tu tarjeta que tenés en FIFA. Quisiera saber si te imaginás en qué atributo te destacas. Velocidad. Bien. ¿Arriba de 90, abajo de 90? Depende. Velocidad. Tenés un muy buen valor de velocidad, te doy esa pista. Bueno, de entonces 90. Arriba de 90, tenés un 92. No, muy bien. ¿Cuál sería el top de laterales argentinos según vos en FIFA? No te estoy hablando de la vida real, en FIFA. Bueno, si me decís que tengo 92, puedo ya estar en un top 5. Estás en un top 5. Bueno, bien. Estás en un top 2. Bien, entonces. Muy bien. ¿Quién es el primero? En la actualidad puede estar Fabra. No es la actualidad, es la temporada pasada. Ah, bueno. Fabra tiene que estar, Mas tiene que estar. Acabas de nombrar el top 1 y el top 3. Fabra es puesto número 3 en mejor lateral izquierdo. Y Emanuel número 1. Muy bien. Pero ¿y estamos... los otros dos? ¿Maxi Velázquez? No. Señor Cascás con River con un 75. ¿Verdad? Y Boboril, que es un jugador de plata, con 74. Uh-huh. Pero más allá de que vos no sos el top 1, sí, debo reconocer y que te quiero decir que sos la carta que más se usa en esa posición por el atributo de velocidad. Me han llegado rumores que... ¿Te tuitea la gente? Me tuitea la gente diciéndome que al principio viste normal, pero después, una vez que empieza a avanzar la edad, la empiezo a romper cada vez más y me compran de todos lados. Exactamente. Me parece que lo que la gente te dice es en el modo carrera. Ah, sos un pibe joven, claro, con muy buena carta inicial, claro, y a lo largo de una carrera, tipo en 10 años, en una temporada, tu carta debe ser mínimo de selección, sin importar altura, sin importar nada. Bueno, sí, eso es importante, ¿eh? Que uno vaya mejorando, pues si se estanca... Igual yo lo que te hablaba es en el modo online. Ahora, hoy en día, si alguien quiere armar un equipo argentino, sos la carta más usada. Vos, qué bueno. En la banda izquierda. Bueno, y a lo mejor hay que hacer un poco más de goles, algo como para que sube un poquito más el nivel, ¿o no? Bueno, ya te dije, tu valor es 76. Sí. ¿Qué valor proyectás de acá a FIFA 18, ponele? Te quedan unos 9 meses para que salga el juego. 76. Tengo que llegar al objetivo de 80. ¿80? Sí. De los laterales, Emanuel, ¿cuánto tiene? 77. 77. ¿Y cuánto es el lateral por izquierda argentino? Más también tiene? Lo tengo. ¿Sí? A ver si... Del mundo, lateral izquierdo de cualquier liga. ¿Quién crees que está mandando en esa banda? Y hoy
puede estar Marco Rojo, Ansaldi. Bueno, acabas de nombrar el puesto 2 y el 1. Ansaldi es el que más valoración tiene, un 80. Rojo lo ahí sigue. Está, entonces, 80, ¿viste? Mi objetivo tiene que ser 80. Rojo lo sigue con 78. Vos tenés 76. Y después están Insúa y Banchioni. Pero la verdad que, otra vez, como te dije, no solo en el fútbol argentino, cuando alguien arma un híbrido con jugadores argentinos, claro, te meten a vos por el tema de la velocidad. Bueno, muy importante la velocidad. Tenés mucha ¿qué más tengo? A ver, decime qué más tengo. Defensa, me imagino que no tengo buena. ¿Qué es buena? Y 70 para arriba. 70 para arriba tenés. Un 73. ¿En físico? Físico también tiene que ser bueno. Si tengo un porcentaje promedio de 76, debo estar en arriba de los 70 también. 70 clavado. Ah, bueno. Bueno. ¿Y en tiro? Ahí voy a mejorar un poquito ahí en físico, me parece. Por ahí un poco en tiro. En tiro he hecho muy buenos goles de afuera del área, pero creo que tengo que probar más. Noguera, pase atrás para Tagliafico. El centro para la llegada de Rodríguez, no pudo. Tagliafico, golazo. Si pruebo más y empiezo a patear al arco, a lo mejor me suban ahí y entonces de promedio suba y puedo llegar a un 80 en 10. Bueno, si llegás a tener una buena actuación en este en la parte final de este torneo y llegás a tener la suerte, ojalá, de convertir un gol o un gol y una asistencia. Vamos por los dos goles. Sí, yo creo que con dos goles. Dos goles en 16 fechas se puede llegar a hacer, sí, por ejemplo. Hice un relevamiento de los laterales con menor altura. Sos malo. Me llamó la atención que de los más bajos, vos no estás ahí, sos uno de los más bajos, pero no los más bajos, y hay jugadores más bajos que vos que han sido llamados en la selección. Bueno, y a ver, nombrámelo. Según FIFA, Casco está en 1,70 m y vos en 1,71 m. No sé si ahí estamos en 1,71 m. 1,71, 72. Ahí, el centímetro se pelea a muerte. 72. Pero sé que el técnico me está siguiendo, entonces uno tiene que seguir mejorando, contrarrestar esto lo de la altura con otras cosas. Tengo 93 de velocidad, así que podemos... Eso por ahí Bausa no lo sabría. Igualmente te saco de ese tema, que es un tema que a mí como gamer, sí, yo sé que a vos te interesa, claro, yo sé que esa oportunidad va a llegar para vos, pero como gamer te digo que en cualquier híbrido o selección argentina, vos estás ahí en esa banda. Bueno, espero que me sigan eligiendo, porque okay, uno, igual ya te dije, mi objetivo es llegar a 80, de ahí para arriba. Te comprometo a una cobadita. Sí. Si llegás de acá al final del torneo, sí, llegás a hacer figura de un partido con gol, asistencia o dos goles, bueno, vengo con tu tarjeta impresa. Yo hago goles y te regalo la camiseta. Bueno, ahí está. Vengo con tu tarjeta en forma, sí, una tarjeta similar a esta. Me firmás la tarjeta, ajá, me das una camiseta firmada, sí, y la sorteamos en mi canal. Perfecto, dale. ¿Gol, asistencia o dos goles? Trato. Maestro, de verdad, te súper agradezco el tiempo. Sé que había mucha gente esperándote y a mí me diste la primicia. No, olvídate. Yo ya había quedado que íbamos a dar la nota, así que además es un buen momento, pasamos un lindo momento. Dale, loco, muchas gracias. Suerte linda, por... Después por bueno, medio de Roy te mando el video. Sí, igual yo lo veo, la otra vez te vi con Laucha.